Buenas, buenas noches amigos, bienvenidos, bienvenidos a una transmisión más. Esta es su página Munroblox 2.0 y Munroblox en YouTube. Vame tirando para ir a compartir amigos en sus grupos, en sus perfiles. 1500 compartidas para dar inicio amigos en Facebook. Vamos por 300 reaccioncitas en YouTube amigos, 2000 reacciones en Facebook. No cuesta nada dejar su reacción amigos y se los voy a agradecer bastante, no cuesta absolutamente nada. Tírenme parillo amigos, tírenme parillo ahí a compartir, 1500, doy inicio. Ando molestillo amigos, ando molestillo. Eligio, transmití más tardecito hermano, avisé en la tarde que iba a transmitir más tarde. Esta semana voy a estar empezando, bueno, excepto mañana, mañana horario normal. Pero a partir del jueves voy a estar transmitiendo como a esta hora, 10, 10 y cuarto más o menos. Ahí para que estén pendientes amigos, cuestiones personales, pues bueno, yo sí estoy yendo a terapia y por eso me di cuenta pues de que Lupe, iba a otra locación, me di cuenta de que Lupe, o sea, sí pensaba venir amigos con Lupe, pero fui al grupo y no la vi y pensaba que iba a estar ahí, entonces me arranqué para acá para pegarle una cagada, ¿verdad? Pegarle una arreglada. Amigos, está activa la barrita de la fiesta de estrellas, 4 minutos, 4 minutos. Quien guste, quiera y pueda apoyar con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer muchísimo. Tírenme parillo. Vamos a ver quién me da el primer puchón. Ahí ya me dieron un puchón. Vamos a esperar a ver a que me salga quién me dio el primer puchón, amigos. 4 minutos. Tírenme parillo a reventarla. Ya está más bajito. Compa Raúl, gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias. Amigos, ya está más bajita la fiesta de estrellas. Tírenme parillo, eso es todo compa Eligio, eso es todo, firme como soldado ahí. Concepción Ríos, gracias por tu donación de estrellas. Hernández Santiago, muchísimas gracias. Ando al mero chingazo amigos, ando bien, ando contento, traigo, no sé, traigo ánimo, traigo, no sé, ando a toda madre, pero sí dije qué rollo con Lupe, deja voy, le doy una pinche arreglada. Porque, ¿por qué no está yendo, da? Porque es peligroso, pues, amigos, que no, se nos vaya a ir al pedo otra vez esta Lupe, da, porque está loquilla. Entonces, vamos a ver ahorita qué a darle su chingada arreglada. 3 minutos, 3 minutos, amigos, vamos a ver si me tiran parillo a reventar la fiesta de estrellas. No la hemos estado reventando, amigos, ahí quien guste, quiera y pueda apoyar, se los voy a agradecer un montón. También Super Chat está abierto en YouTube, amigos. Quien guste apoyar en el Super Chat, se los voy a agradecer un montón, pero un montón, un montón. Gracias a Aguilar Esther por tu donación de estrellas, mil, mil gracias. A ver quién más me mandó. Rigoberto Daisy, gracias por tu donación de estrellas, muchas gracias. Gracias a los que me están apoyando. Y amigos, ahí está, llevamos como un cuartito, amigos. A ver si llegan los angelones de MB, amigos, a salvarme. A sacar las papas del fuego. Aguilar Esther, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Recuerden que a quien le aparezca, gracias Aguilar Esther, a quien le aparezca, amigos, la florecita en Facebook, píquenle si gustan apoyar a Munra Vlogs. Píquenle a la florecita, amigos, son estrellas gratis y se los voy a agradecer un montón. 2 minutos para reventarla, amigos. Vamos bajitos, nos la volvieron a subir la fiesta de estrellas. Vamos a ver si sí la reventamos para que nos la mantengan ahí, amigos, porque luego no la bajan. Compa Raúl, gracias, hermano, por tu donación de estrella. Liliana Mata, muchísimas gracias. Mil, mil gracias. Patricia Seco, muchísimas gracias. Franquito, gracias por la donación en Super Chat. Franquito, muchas gracias. Ya me dieron otro puchón, amigos. Ya me dieron otros puchones. Casi, casi revienta. Chuche Ramos, gracias por su donación de estrellas. Muchísimas gracias. Gracias a los que me están apoyando, amigos. Falta minuto y medio, amigos. Casi, casi la reventamos. Casi la reventamos. Ojos más atlecos. Besotes, bendiciones. Gracias por tu donación de estrellas. Minuto, minuto, amigos. Sí podemos. Ya queda nada, 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 nada. Aguilar Esther, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Mil, mil gracias. Gigi, gracias por el hocicón. Aguilar Esther, muchísimas gracias. Sam Amaya, muchísimas gracias. Gracias, amigos. Gracias, gracias por el paro. Gracias por ayudarme a reventar esa fiesta de estrellas. Concepción Ríos, gracias por el hocicón, muchísimas gracias. Ya saben que pueden seguir apoyando durante toda la transmisión, amigos. Gracias Liliana Ramírez, mil, mil gracias. Teacher, thank you very much. Silvia Lara, muchísimas gracias. Gámez Gámez, muchísimas gracias por sus donaciones de estrellas. Qué chingón ver el apoyo ahí de ustedes, amigos.
Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a los que le están puchando ahí machín. Concepción Ríos, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Teacher, gracias, muchísimas gracias. María Sarabia, mil, mil gracias por su donación de estrellas. Señora Lourdes, gracias por sus donaciones de estrellas. Gracias de verdad, amigos. Gracias, gracias por el paro. Ya saben que gracias a ustedes, pues esto sigue siendo posible. Patricia Seco, gracias. Señora Lourdes, mil gracias por su donación de estrellas. Y gracias a todos los que le están. Carla Hernández, gracias por tu donación de estrellas. Elvira Gómez, gracias por el perrais. Franquito, gracias por esa donación de superchat, hermano. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, la neta, amigos. Compa Raúl, muchas gracias. Gracias, carnalito. ¿Irás a visitar algún lugar ahora, Yerel? Pues aquí estoy, hermano. Aquí estoy. Vengo con esta mujer que anda, la anda cagando porque no fue a terapia, amigos. No fue a terapia. 1500 compartidas, amigos. Ya llevamos casi 8 minutos. En cuanto ustedes me digan, yo le avanzo porque ya es tardezón, ¿verdad? La anda cagando, amigos. No fue. Kisha, gracias por tu donación en el super chat. Muchísimas gracias, Kisha Villanueva. Mil, mil gracias. Es en vivo, dice Juliet. Completamente en vivo, mija. Completamente en vivo. En vivo y a todo color. No fue a su terapia, amigos, Lupe. Y me da miedo porque está enferma de salud. Está enferma de la maceta. Y pues necesito estar al pendiente, amigo. No se me vaya a ir al pedo, la neta, me da miedo. Me da miedo que se vaya otra vez a clavar al pinche alcohol, que se vaya a refugiar al alcohol, ¿verdad? Entonces vengo. Ya saben que foco rojo cuando Lupe no va a terapia, amigos. Cuando Lupe no va a terapia. Y pues bueno, vamos a ponerle. Esa Lupe agarró la bebida de tristeza, dice, porque no pudo recuperar su Ferrari. Eligio, por eso me da miedo, carnal. Por eso vengo, porque no vaya a ser. Gracias, Roger Otoniel. Gracias por tu donación en el Super Chat, hermano. Muchas gracias. Kisha, gracias por tu donación en el Super Chat. Muchas, muchas gracias. Gracias, amigos. Miren, ya me llega una donación en el... Adán Gutiérrez, gracias por tu donación en el Super Chat. Me llegan donaciones en el super chat, amigos, del color que sea, ni me emociono a la chingada. Alejandra Cisneros, saluditos a Torreón. Voy saludando mientras me ayudan a compartir. Amiguita Mari, gracias, pueda florecitas, amiguita Mari. Muchas gracias. Voy saludando, amigos, mientras me ayudan a llegar a las 1500 compartidas. Ya llevamos 10 minutos, nos quedan 5. Isabel Tapia, saludos. Vicky Olmedo, saluditos. Marta Ureña, saludos. Marian Lombera, saludos. Gordita Lara, saludos. Marisa Marero, saludos. Reina Mar, saludos. Compa Ruili, saludos. Sobeida, saludos. Octavio Ríos, saluditos. Lisbeth, saludos. Chequelito, cheque, saludos. Juanito, saludos. Anat, saluditos. Gracias, Kisha. Gracias, Kisha. Anda bien rifada, Kisha. Gracias, muchísimas gracias. Marta Grajales, gracias por sus donaciones. Se los agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. ¿Cuándo vas a ir a ver a la brujita Naomi? En esta semana voy con ella, en esta semana. Gracias a los que le están picando las florecitas, amigos. Mil, mil gracias a los que le están picando las florecitas. Se los agradezco. 1, 2, 3 florecitas, 4 florecitas. Me voy a bajar, amigos. Espérenme, me voy a bajar ya. Mientras me ayudan ahí a compartir. Espérenme. Acá traigo mi vapor. La lámpara que no haga falta. Déjenme la meto en el jundillo. Marta Grajales, gracias por su donación de estrellas. Y vámonos, Ricky Ricón. Ay, y vamos a ver por qué esta mujer no fue, amigos. Vamos a pegarle una pinche arreglada a esta pinche Lupe, va quedando. No sé por qué no iría, amigos. Yo hoy estuve en el grupo y hoy estuve en terapia, por eso. Gracias, Johnny Arias. Gracias, carnal, por tu donación en el superchat. Muchas gracias, Johnny Arias. Están rifando en el superchat. Muchísimas gracias. Bueno, yo siento que están rifando, ¿verdad? Porque casi nunca hay donaciones en superchat. Pero muchas gracias de todo corazón, amigos. Amigos, alguien que me diga cuántas compartiditas llevamos.
Hay un madral de mosquito ahorita aquí, amigos. Como que se vino una plaga de mosquitos. Ya iba a decir una epidemia de mosquitos, pero no, no es epidemia, es una plaga de mosquitos. Estás con Lupe, men, ahí me la saluda. César, Humberto, gracias, carnal. Ilse Regalado, saluditos. Nayadet, saludos. Rafael Hernández, saludos. Vivi, saludos. Cora, saludos. Yo ya ando listos, amigos, ¿eh? Ando listo, ya nada más que me digan si ya estamos en las 1500 compartidas. Déjenme su reacción, amigos, vamos por 2000 reaccioncitas en Facebook. 2000 reacciones. Dice que Kelvin, ando triste, pero voy a ver a la brujita Lupe, me roba un... A la brujita, a ver si me roba un poquito de sonrisa. Kelvin, no se agüite, carnal. No se agüite, mijo. Tenemos vida, que es lo más importante. No hay por qué estar agüitados, hay que estar al pinche cienón, contentos. Que estamos con vida. Eso es lo más importante. Tienes agüite. Faltan 700 compartidas, amigos. Y nos quedan 2 minutos nada más para llegar a los 15. 700 compartidas. Déjenme su reaccioncita, amigos. Déjenme su reaccioncita. Se los voy a agradecer un montón que me ayuden a dejar su reacción. Ayúdenme a dejar su reaccioncita, amigos. Es completamente gratis. No se cobra. No, no nada. Es gratis la reacción. Las compartidas igual. Ayúdenme a llegar a las 1500, amigos. Tiene muchos fans, Lupe. Machín, Sobeida. Pues es que Lupe, amigos. Ay, ¿quién me mandó decir? Doña María, gracias por ese naranjón. Muchísimas gracias. Ya tenía un chingo de que no, ni los conocía, oiga. Gracias por el naranja. Muchísimas gracias por su donación, Doña María. Y gracias a los que me siguen apoyando con sus donaciones de estrellas, amigos. A los que siguen compartiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Que suene la calavera. Marta Grajales, gracias por su donación de estrellas. Chuche. En estas ocasiones casi ya la calavera la sueno cuando quiero que se ponga machín la locación, ¿verdad? Y en estas pues ya conocen ustedes cómo son las transmisiones con Lupe, amigos. Ya saben que con Lupe es no saber qué chingados va a pasar. Brenda Lara, gracias. Lo único que les puedo asegurar es que tal vez se caguen de la risa con las babosadas que dice. Porque dice puras babosadas, ¿verdad? Es bien ocurrente la Lupe. Entonces ya saben cómo son las transmisiones. Para que no la vengan a cagar aquí, va de que, ay, qué esto y qué. Ya saben cómo es el rollo aquí con Lupe. Disfruten la transmisión. Amigos, ya llevamos los 15 minutos. ¿Cuántas compartiditas llevamos? Para ver si ya nos arrancamos. Lupe ya se hizo famosísima. Uy, sí, Barrón Zapata, qué famosísima se hizo. Lo que se hubiera de ser es más lista. Y no dejar de ir a la terapia. Eso es lo que hubiera de ser en lugar de famosa. Ahorita le vamos a dar una arreglada a Lupe. Ayúdenme a compartir, amigos. Ayúdenme a compartir para ya dar inicio. Déjenme su reacción, 2000 reacciones. Rosa Delia, gracias por las reacciones. Eva Margarita, saludos. Alberto Valtierra, saludos. Juan Carlos Murillo, saludos. José Eduardo Estrada, saludos. Celaya Rubí Silva, saludos. Llevamos la mitad de los que están conectados en reacciones, amigos. Déjenme su reaccioncita. Gavito, saludos. Jamie, saludos. China L, saludos. Manuel Portillo, gracias por donación de estrellas. María Cortés, saludos. Amigos, ya, a ver, ya estamos en las 1500 reacciones, todavía no. Gracias, Andrita Carranza, por esos 10 meses de suscripción. Muchísimas gracias. Pues le voy a dar, amigos. Ya le voy a dar. Ahí les encargo las compartidas. Vamos a ver si le llegamos a 2000 compartidas hoy, porque empecé tarde, ¿verdad? 2000 compartidas. Disfruten la transmisión. Relájense, amigos. No, no empiecen a mamar que si este, que si ay, que si leer. Relájense. Disfruten la transmisión y ya está. ¿Verdad? Así que vamos a darle, amigos. Es que ya traigo una ansia por cagar a esta mujer. ¡Lupe! Es que ya es tarde, pues ya está dormida la cabrona. ¡Lupe! Quien guste seguir apoyando ahí en Superchat sus donaciones de estrellas, amigos, se los voy a agradecer muchísimo.
¡Lupe! No voy a estar dormida. ¡Lupe! Me voy a pasar, amigo, porque voy a estar dormida. Dejen ver si está. A lo mejor ya está dormida la cabrona. Es que ya es tarde, amigo. ¡Lupe! Ni va a estar. ¡Lupe! ¡Lupe! Está dormida. Oigan. Bien gato, roña. Hija de su chingada madre. ¡Ay, cabrona! ¡Ah! Está cuajada la cabrona. ¡Óiganla! ¡Ah! ¡Andy, hijo de su tía madre! ¡Está bien helada, güey! ¡Óiganla! ¿La despierto o qué? ¡Está bien tompeada! ¡Ay, hija de la chingada! ¡Huele! ¡Lupe! ¡Cálmate, cálmate, cabrona! ¡Cálmate, hombre! ¡Cabrona, está ronqui, ronqui, Lupe! ¡Estás bien dormida, Lupe! ¿Cuál es tres, Lupe? No chingues, si son 10:30. ¿Cuál sol? ¿Estás loca tú? ¿Cuál sol? Es bien temprano, no chingues, Lupe. ¿Tú sabes por qué vengo? ¿Tú sabes por qué vengo? Ya, ay, ya ves. Ya ves. ¿Por qué no fuiste al grupo? ¡Oh, cabrona! Pues te estoy preguntando. ¿Por qué no fuiste? ¿Eh? ¿Se te acabó la insulina? ¿Andas mala? ¿Sí? ¿Eh? Pues, ¿cómo? ¿Qué te pasó? Pues, te ha de haber bajado la... O te bajó, te subió el azúcar. Pues, ¿qué te va a pasar, Lupe? No, pues, es que estás bien madreada ya. Pero, ¿por qué no fuiste? Pues, dime. ¿Tenía cita? ¿Eh? Sí, allá estaba, pues preguntó, bueno, ¿y Lupe qué? Le dije, ¿cómo? ¿No ha venido? Sí, se ha venido, pero hoy no vino. Pero es que tú tienes que ir todos los días, Lupe, tú no puedes dejar ir un día. Oh, pues. Si no es pretexto, Lupe. Tú no tienes que buscar pretextos, Lupe. Tú tienes que ir. ¿Necesitas terapia? Ahora te tengo que venir a mentar tu madre a domicilio para que no te me vayas a ir a beber. ¿Eh? Ay, pues te tengo que terapiar, Lupe. Si no, ¿cómo vas a dormir a gusto sin mentadas de madre? ¿Eh? Ya sabes que si tú no vas, nosotros venimos, Lupe. Pues es que nos preocupa que te vayas a ir al pedo otra vez, Lupe. ¿Cómo no vas a andar tragando? ¿En serio? ¿No has tragado? Ah, cabrón.
¡Ah, cabrón! ¿Andas bien espiritual tú, Lupe? ¡Ay, cabrón! ¿Estaba leyendo la Biblia? ¡Hija de la chingada! ¡Oh! ¡Hola! ¡Cabrona, pues te estoy preguntando! Pues si tú me estás diciendo que estás leyendo la Biblia, pues yo te estoy diciendo que si estás leyendo la Biblia y tú te encabronas. ¡Oh, chinga, Lupira! Me estás sorprendiendo y luego pegas el cambiazo. ¿Eh? ¿Eh? Mira, hombre. ¿Sabes que tú no puedes darte ese lujo, Lupe? Estás muy idiota todavía para darte ese lujo, tú. ¿Eh? Pues que yo estoy más recuperado que tú, Lupe. ¿Eh? Pues mira, si se nota, yo no me voy a beber. Tú sí te fuiste mucho a la chingada. ¿Por qué te has puesto mala? ¿De qué sufren? Pues tú estás sufriendo por eso, cabrona. ¿Cómo no te la estás haciendo de pedo? A ver, ¿qué ahora te quieres comer hasta la Biblia? Pues si no, nada más tienes que comer eso. Tienes que chingarle a trabajar, ponte a trabajar, huevona cabrona. ¿Qué? ¿En el mercado? ¿De qué? ¿Bolsitas de limón? ¿Andas llevando limón? Ah, ¿está tu madre? ¿Cómo? Ay, Lupe. ¿Cómo vas a salir con esa mamada? ¿Cómo pues, Lupe, si sabes que eso no tienes que hacer? Cabrona. ¿Cómo no te hace hacer cosas buenas? ¿Cómo no te hace ponerte a trabajar, cabrona? ¿Qué te dijo? Pues sí. Ah, o sea, ¿quieres que te lo den día gratis, cabrona? Oye, nada más. Oye, o sea, ¿prefieres andarte robando el pinche limón que ponerte a trabajar en lavar un carro? No, pues ya sí te voy a decir yo. Ya sí te voy a decir yo. ¿Quieres dinero? Ahí está el carro para que me lo laves. ¿Eh? ¿Cuáles pinches 20 carros? Mira, Lupe, no, mira. Por eso, pues, sigues así. No te alivianas, Lupe. ¿Eh? Por eso no te alivianas, por mentirosa, cabrona. ¿Eh? ¿Cuál casa, Lupe? O esa mamada, Lupe, tu pinche mamada. ¿Eh? ¿Y por qué no quisiste el que te dijo que lavaras el carro? Ah, ya vas a empezar con tus mamadas, Lupe. Ah, ya cállate los hijos, Lupe. Mira, ya vas a empezar.
¿Eh? ¿Qué estaba soñando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso estaba soñando ahorita? ¿Estás bien pendeja, Lupe? ¿Estás bien tonta, Lupe? Yo lo tengo grabado aquí que no te hice nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás loca, hombre, que no te hice nada, cabrona? Pues si yo lo tengo grabado. ¿Eh? Pues, ¿tú sueñas puras pendejadas? ¿Por qué? Hija de tu chingada madre. Lo ve puras pendejadas, dices, neta. Cállate el hocico, Lupe, hombre. Bueno, ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo? Cállate el hocico, Lupe, hombre. Está bien pinche loca, yo ni digo así, Lupe. ¿Me has de haber escuchado un día, cabrona? Está loca, hombre. Mira, Lupe, que luego la gente se iba a pensar, Digas mamada, Lupe. ¿Eh? Ahora, ¿cuáles viejas, pues? ¿Eh? Oye, nada más que babosadas dices, pues, Lupe. Ay, pinche. Lupe, déjate de mamadas. Ya, a ver, dime. ¿Por a quién le vas a robar el limón? Te voy a poner dedo, cabrona. Te vendo poquito. ¿Cómo te voy a comprar robado, Lupe? Pero eso no se hace, pues, Lupe. Vas a ver si no le digo a mi padrino mañana. Para que te den una putiza. ¿Eh? Ah, te compró, pero no le dijiste que era robado, cabrona. Pues los detalles se omitieron. Pues no se tienen que omitir. Oye, nada más que mamadas, Lupe. Limón exportado, cabrona, ratera, andas de ratera. Ya te dije que ya debes de dejar esa mamada. ¿Ya no te han caído trabajos de brujería o qué? Pues sí, cabrona, pero tampoco vas a quedar negro. Ah, tengo polvo. No. Te hablo, pues. ¿Qué te dije ahorita? Que se has agarrado trabajo de brujería. No, ya me quiero retirar. ¿Ya te quieres retirar de eso? Ya no te... Es un ambiente bien culero. ¿Eh? ¿Por qué? Ahí se ve un general y yo no puedo traer dinero así tanto. ¿Por qué? Sí, estás muy pendeja todavía. Y te hace daño a ti el dinero. Es cierto. Es cierto, tú no puedes traer tanto dinero. Lupe, te voy a decir una cosa que yo tengo un rato que quiero decirte. Yo tengo la duda que seas hasta bruja, cabrona. Yo nunca te he visto haciendo un pinche ritualón pasado de rosca. ¿Eh? ¿A poco sí sabes la neta, Lupe? No, 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 te estoy preguntando. ¿A quién le trabajaste? Oye, nada más que mamadas dices. Oye, ya vas a empezar con tus mamadas, Lupe. ¿Tú le hiciste un trabajo? Hija de tu chingada. ¿Eh?
Ah, lo dejaste de trabajar por eso. Hija de la chingada. Entonces eres perra. Y si yo te digo que un día me hagas un trabajo. Por eso te digo, si un día te digo que me hagas un trabajo. ¿Qué? Pues no sé cuánto cobres, Lupe. ¿Cobras caro o qué? ¿Eh? Ah, eso sí. Eso sí. ¿Eh? Mira, hay gente aquí que dice que quiere que le digas cómo hacer un endulzamiento, cómo hacer un de los amarres, quieren saber de los amarres. Mira, vamos a hacer una cosa, Lupe. La gente te quiere ver a ver si es cierto que sabes trabajar. ¿Qué? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Convertir a la gente en animal? Andy, cabrón. Pues te está cobrando el karma. Sí, pues sí. Sí, todo se paga. ¿Cuál de un trabajo de qué? ¿De amarre? No, pues yo sé que no, pero la gente quiere, pues, saber si sí sabes, pues, ¿cómo ves si para la otra que venga te les dices cómo? Porque la gente aquí dice que has de estar bien pendeja. ¿Eh? 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 No, pues sí. Así debes de ser. No te le quieres voltear, pues, al otro aunque traiga más dinero. No, pues así. Solo faltaba eso, que aparte de centavera seas volteada. ¡Cállate el hocico, Lupe! ¡Cállate el hocico, me! ¿Eh? ¿Entonces no te le quieres voltear? ¿Está bien? ¡Cállate el hocico, Lupe, hombre! ¡Lupe! Sí, sí. ¿Ya no te la tragas? ¿No te la tragas ya, Lupe? ¡Cállate el hocico, hombre! ¡Que si no te tragas lo que te dicen, cabrona! Lupe, Lupe, la gente está preguntando por Jonás, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Ya no sientes nada por él? ¿Eh? ¿Lo sacaste de tu vida? Ay, ya te lo sigo, Lupe, ya vas a empezar. Cabrona.
Desde que te puso los putos cuernos con la comadre, mejor di. Te pusieron los pinches cuernos. Y en tu misma casa, cabrona. ¿Eh? En tu misma casa, en tu jeta te pusieron los pinches cuernones. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Eh? Sí, pues tú lo descuidaste. ¿Eh? ¿Y ni le hacías? Ya ni te pregunto si le dabas lo demás. Ah, tú ya venías bien surtida. De allá con los pelados. ¿Eh? ¿Eh? No, sí, tienes razón, Lupe. Lo bueno es que aceptas. Sí, es lo bueno que lo aceptas. Ay, cabrón, me sorprendes, Lupe, si has avanzado. ¿Eh? Pues así debe de ser. ¡Cállate el hocico, pues, hombre! ¡No seas tan explícita, cabrona! ¡Cállate! Pero a ver, lo bueno es que aceptas. Que aceptas que tú tuviste parte de la culpa por descuidarlo. Porque anduviste y andabas, preferías andar en la peda, en el desmadre, que ver a tu vato. Por eso la comadre sí lo veía, porque tú andabas... Tú andabas allá, Ira, y la comadre acá, a ver, venga, si pa' acá, compadre, y tracatrán, y tú empedándote allá, ¿eh? Y él acá bien descuidado. ¿Eh? No, pues la comadre no tenía la culpa, ¿pa? ¿Quién te dijo que la comadre tenía la culpa? ¿Eh? ¿Sí? Ah, esa no la sabía. Lupe, dicen aquí que si traes botas. ¿Eh? Pero dicen que si traes botas, pues ¿qué más traes? ¿Las traes porque te las dieron? ¿Te han de querer mandar unas? ¿Te han de querer mandar unas? ¿Eres del 5? ¿No? Pata fina. Lupe, Lupe. A ver. Está preguntando aquí la gente que si tú vuelas, que si tú eres una bruja que vuelas. ¿Eh? ¿Tú no haces esas mamadas? ¿Tú no, pues no sabes, cabrona? Yo sí he visto brujas volando, ¿eh? ¿Eh? Ahí está. ¿Tú no vuelas? ¿No? ¿Ah, sí? ¿No volaste? ¿Tú qué? O sea, ese es tu animal. Tu animal. Tu poder. Convertir en animal a la gente. ¿Eh? ¿Eh?
Sí. Sí. ¿Qué palabrotas traes en el hocico, ahora, Lupe? Pues que hay de todo, pues, que hay especialidades de brujas. ¡Ira, Lupe! Aquí me están diciendo algo, la neta. Y la neta, mira, ahí te va un pinche reto. ¿Cómo ves? La neta, ¿no traes dinero, edad, dices? Te voy a dar una feria. Te voy a dar una feria. Pero aquí hubo un comentario que dice, dile que baile. No vas a bailar ahorita, pero ahí te va una feria, si quieres. Vamos a grabar un pinche video donde tú bailes una y ya sé cuál vas a ver. Ahorita, está cortito. ¿Eh? Pues vete parando, mija. ¿Qué? De que se me sale hablarte así, pero no creas que... ¡Pinche Lupe, tú confundes las cosas, hombre! ¿Eh? Pues así se me salió, pues. ¿Eh? ¡Ya, Lupe! ¡Neta! ¿Eh? Te voy a dar 100 baros. ¡Ah, cabrona! ¿Cuánto quieres? ¡Hija de la chingada, Lupe! ¿Cuál video? Mira, Lupe, cállate el hocico ya, que la gente te va a creer esa mamá, Lupe. Tú estás mamada, Lupe, hombre. Oye, esa mamada, pues. Cállate ya el hocico, Lupe, hombre. ¿Sí lo grabas o no lo grabas? ¿Cuánto vas a querer? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Cabrona, estás igual que la Gilbertona. Una chingada vieja. Bueno, no es vieja. Es pulmón, pues. Le gustan los vatos. Es vato, pues, pero le gustan los vatos. ¿Eh? Esta gente la que no miente. ¿Por qué? ¿Cómo es? Esta gente no miente. ¿Eh? No es cierto, Lupe, no. No, andas mal. No, andas mal. No, hay un chingo también de esos que mienten. ¿No? Pues te estoy diciendo que no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué no? Todo lo que tú piensas, andas pensando puras mambambosadas. ¿Qué? ¿Cuáles tres dedos? ¿Cuáles dos dedos? Mira, cálmate, Lupe, que la gente ya está pensando que sí, ¿eh? Mira, ¿vas a grabar o no vas a grabar el pinche video? ¿Cuánto quieres? ¿Cómo que ya quedamos, cabrona? ¿No hemos quedado en nada? No, ¿estás loca? Yo no te dije eso. ¿Eh? No, ¿cómo estás loca? Yo no te he dicho eso. ¿Eh? Yo no te he dicho eso.
¿Eh? ¿De qué paro? Ándale, pues. Ah, okay. ¿Y quieres que te lleve al hospital? ¿Para dónde? Átelo, sí, culupe. Te estoy diciendo, pues, ira, ni empieces con mamadas que no voy, ¿eh? No te llevo. Ay, hay que ir a la gente y sí va a creer que es neta, Lupe, ¿eh? ¿A qué horas quieres que te lleve? A las 10:30. Cabrón, a esas horas estoy con el jundillo para arriba. Cállate los hocico ya, Lupe, hombre. Mira, ¿a qué horas tenemos que ir? ¿A qué horas te tengo que llevar? ¿Eh? ¿A qué vas a ir al hospital? A que te surtan la insulina. ¿Eh? ¿No te las cobran? ¿Esa no te la cobran ahí en el hospitalito? Ah, bueno. Ándale, pues. ¿Qué? ¿De qué? ¿De 60 y más? ¿Tú? Tú, te estoy diciendo. Te estoy preguntando. Entonces, ¿cuál es? ¿De la de 60 y más? No puede que ya estás vieja la chingada, Lupi. ¿Eh? ¿Le dijiste que ya te tocaban dos? ¿Eh? ¿Y cuántos te van a dar? Nada más de una. Pero pues ya te va a caer una ayudita. ¿Cómo que irá pues tus mamadas, Lupi? ¿Cómo que para qué trabajas? ¿Eh? ¿Eh? Ah, me enséñame el dinero ahora que te llegue. Deja, voy a despedir la transmisión. Y ahorita te grito para que vayas a grabar. ¿Para qué? Cállate, los ciclos. ¡Hombre! Oye, esa mamada, pues. ¿Qué, para qué vas a bailar el video que te dije? Ay, ya te lo sé, culupe, no seas mentirosa, cabrona. Sí, la gente sí se la va a creer, ¿eh? ¿Cuáles pinches velas ni qué nada? Antes de que te chingas mentirosa. Deja, voy y te grito para que salgas. Deja, voy, pues. Ya, ahorita te grito. Ándale, pues. Deja, voy. Cállate, lo hocico, Lupe. Ahorita te grito, ¿eh? Cállate, ya, hombre. Ahorita te voy a gritar, cabrona. Cállate. Chiloca. Amigo. Dejen despedir, amigos, para... Dejen despedir para grabar ese video con Lupe. A grabar el video con ella, amigos. Ahí se lo subo en TikTok o en un reel o a ver en dónde se lo subo. Déjenme su reaccioncita antes de que se vayan, gente de YouTube. Dejen su reacción, faltan 30 reacciones. Gracias, muchísimas gracias, amigos. Repito, pues estamos fuera del horario nosotros, amigos. Mañana horario normal. Entre 8 y 9 de la noche, por ahí me ando conectando. Y ahí para que estén pendientes, amigos. Muchísimas gracias, yo los dejo, amigos, gracias a los que me apoyaron ahí con sus donaciones de estrellas,
Gracias a todos. Sí, un reel, sí, ahí se lo subo en reel o a ver qué rollo. Sobeida, gracias por tu donación de estrellas. Gracias a los que me apoyaron en el super chat, amigos. Gracias al. ¿Qué? Espérate, pues, cabrón, hombre. ¡Cállate, el hocico, Lupe! Buenas mamadas, dice Lupe. Gracias, amigos, gracias. Voy a cortar para grabar el video, el rilecillo ahí. ¿Eh? Cállate, el hocico, Lupe, hombre. ¡Ya está listo! ¡Voy a cortar! ¡Espérate, hombre! ¡Pinche nerviosa! ¡Cállate, hombre! A mí me tiene cagada la risa esta babosada que dice Lupe. Dice que se le va a secar con el aire. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Ahí les subo lo que cómo la ve, compa rico. Dejen grabo, amigos. Gracias, gente de YouTube. Faltan 12 reaccioncitas. Déjenme su reacción. Para llegar a las 300. Gente de Facebook, dejen su reacción. Tírenme parillo ahí con sus reacciones. Los veo mañana, amigos. Muchas gracias. Ahí esperen el video y el videillo ese con Lupe, amigos. Bye bye. Gracias, gracias a todos. Bye.